En días pasados, te contamos que dos alumnos de la academia tuvieron un encuentro íntimo dentro de la casa, y el momento pudo ser observado por miles de seguidores gracias al streaming en vivo que hay en el canal de videos, YouTube. Esta falta no pasó desapercibida para Héctor Martínez, director de la Escuela de Alto Rendimiento. Por ello, decidió tomar cartas en el asunto y puso un alto a la falta de respeto que tienen los estudiantes. Hay una cuestión que quiero que les quede clara, porque pienso que a algunos todavía no les ha quedado, no han entendido dónde están parados. Yo no tengo ninguna jurisdicción en la casa de la academia, pero sí en la academia estoy harto de las faltas de respeto y de su suciedad dentro de la casa. No quiero más ese desacomodo de todas las cosas. En su casa hagan lo que quieran, pero aquí no, dijo Héctor en un tono enérgico. Además, aprovechó el momento para llamar la atención a Isbo, Dalia, Ana y Diego. Los primeros en recibir el regaño fueron Isbo y Dalia, quienes les recriminó la falta de respeto que tuvieron con la maestra Mia. Ustedes no tienen por qué hacer perder tiempo a ningún maestro de esta escuela, a ninguno. Esta falta de respeto es intolerable por mí, ¿qué se creen? Si quieren perder el tiempo se largan de la academia, no los quiero aquí, aseveró el director. Esto dio paso a que Martínez se dirigiera a Ana y Diego. No me interesa que tengan romances en la casa, no me interesa que hagan lo que se les dé su gana, yo tengo el reporte de que se besaron en esta escuela con el maestro Roman. Es intolerable, Ana, es una falta de respeto para mí y para la academia. Prohibido, Diego, exclamó Héctor. Los jóvenes intentaron defenderse, pero Martínez no les dio el derecho de réplica. Es de mencionar que los cuatro cuentan con una sanción y en caso de acumular tres, cualquier alumno se van sin importar lo que diga la producción, los jueces o la gente. Más información en MSN, Horacio Villalobos Destrozamón. Volver a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de YouTube. Política de privacidad.